Bienvenidos un jueves más para vivir esta pasión loca, esta pasión llamada pincha rata, este amor incondicional por esos colores rojo y blanco, por estudiantes de La Plata. Tenemos un programa, primero le mando saludos a Arturo Montenegro, que hoy no va a estar presente, tampoco por Zoom, me mandó una foto así, la cara tiene, pobre Arturo, así que se mejore una muela, está torturando, pero bueno, que se mejore, porque queremos verlo en uno, el día sábado, por supuesto, con Racing. Y mandamos también saludo a Carlos Resende, que por trabajo no puede estar presente, así que acá poniendo pecho a bala, Bernardo Elfman. Lo mismo Belu González, tiene un principio de gripe, así que ya Belu, por favor, a casa y a camucha, toma un tecito y a descansar. Y está Lea Fete ahí poniendo, no, siempre. Ambos dos, el pecho a balas acá, en esto que es Vilarreando. Hoy que hoy programa, vamos a estar ya comunicados con otro amigazo a casa que estuvo en el último programa aquí presente y que hoy, por supuesto, le hemos pedido esa gochada y siempre amabilidad. El Luis De Vita, que estuvo y nos va a contar de su experiencia en el último partido con Rosario Central junto a su papá y a su niño, estuvieron pegaditos, que es esa experiencia de campo, que ya nos va a contar, esa platea pegada al campo de juego. Así que nos va a contar esa experiencia tanto Luis De Vita como su papá Nicolás. Vamos a hablar, por supuesto, en parte del pincha con Central, tanto en reserva como primera. Vamos a hablar, no, de la Copa Sudamericana, que se acerca, el próximo rival del sábado ante la Copa Sudamericana de Racing Club, el 1. Qué lindo, ahí tenés el WhatsApp para comunicarte, 1167830932. Y muchísimo más, y vamos a ver si también alguna puntita, algún refuerzo te vamos a contar. Ya se sorteó lo que es la Sudamericana, lo que nos compete a nosotros. El pincha, en caso de pasar con Barcelona, jugaría con Goiás de Brasil en esa instancia de octavos de esta Copa Sudamericana. Ahí pido Belu, ya lo tenemos a Luis. Vamos con Luis De Vita, qué lindo. Y con el papá Nicolás, qué bueno, me encanta. Luis, bienvenido, mismo a Nicolás, ¿no? Sobre todo, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Bernardo? Audiencia de Vilarreando, todo Marcos Paz, toda zona sí. Muy bien. La verdad que fantástico. Y viste que estos tiempos hacen, ¿no? Con estos cambios de clima, me imagino, ¿no? Vos mismo con esos viajes hasta Capital y que salís con calor o con frío y volvés con lluvia y volvés con más frío y te fuiste con calor, la verdad, no hay cuerpo que aguante. No sabe qué llevar, ya viste. Claro. Mucha ruta y después venís cargado en el tren, la verdad que. Sí. Pero tenemos salud, fundamental la salud, así que. Sí. Bueno. Exactamente. Y hoy tenemos a Nicolás, que lo estamos saludando. ¿Cómo va, Nicolás? Gracias por estar acá junto a Luis, junto a nosotros en Vilarreando. Gracias, Bernardo. Encantado de conocerlo, ¿eh? No, por favor, ya vamos a pasar un día ahí por lo de Luis, nos vamos a dar un abrazo. A ver, ¿te parece, Luis, arrancamos con tu papi, ya que lo tenemos acá presente? Una experiencia fantástica han vivido el fin de semana, ¿no? Estando en una experiencia que tiene un costo, pero es un costo que vale la pena asumirlo en algún momento, aunque sea una vez de estar, de vivirlo, esto que es experiencia campo. Cuéntenos, Nicolás, ¿cómo fue esa experiencia? Además, vivía con su nieto. Fue muy lindo. La verdad que mi hijo me dio linda sorpresa. De la invitación. Bueno. Y la verdad que me encantó. Bueno, ¿y cómo qué le pareció de estadio? Sé que es la primera vez que va a estadio, si no me equivoco, de uno. ¿Y qué le pareció? La verdad, no esperaba encontrar algo así. Bárbaro, extraordinario, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Bien.
Nicolás y Coco, ¿cómo? Sebastián, muy bien, ¿eh? Bueno, y sí, la verdad que sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar en el campo? Estar, ¿a cuánto estaban de los jugadores? ¿A un par de metros? Unos metros estábamos, sí. Sí, inclusive mi nieto saludó a Andújar. Ah, ¿sí? Sí, sí, me contó algo de Luis. Sí, lo llamó Andújar, y él lo saludó también, contento, estaba, bailaba sí. Una pata. Ah, bien, bien. A ver, le voy pidiendo a Belu o a Lea, tenemos fotos, ¿no? Que nos han mandado, ahí estamos viendo, ahí está, qué lindo con el león. Ahí está tu pibe, Luis, qué lindo, mira que... Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo. Me imagino, ahí están. Se ve aparte magnífico, ¿no, Luis, desde ahí? No, es una experiencia, pero te puedo decir que se la recomiendo a todo el mundo, sea o no sea de estudiante. Sí. Es lo más cerca que puedes estar en una cancha, al menos que sea, se alcanza pelota, ¿no? Sí, pero, claro, claro. Pero es una experiencia tan que vos decís... escuchás cosas que desde donde vamos siempre no las escuchás. Sí. Notás el roce y la velocidad de los jugadores, que es impresionante, el estado físico. Son atletas verdaderamente. Sí. No, ¿qué te puedo decir? La verdad que viví miles de cosas. Sí. Escuchar, no sé, la tribuna ahí nomás. Sí, claro. Gente conocida, ¿no? Gente del club ahí cerca tuyo. ¿A quién viste? ¿Viste a algún conocido, Luis? ¿Algún dirigente? A periodistas, más que todo. Ah, periodistas. Sí. Mirá. Ahora no me sale... Sí, no importa, pero me imagino. Sí. Nicolás, sí. No, quería consultarlo a tu papi. Me imagino que también, no sé si le llamó la atención, ¿no? Los roces de los jugadores, me imagino algún insulto de jugadores, que ahí se debe escuchar pleno, ¿no? La verdad, insulto no vi nada. Ah, porque, mire. ¿Sabe quién es insulto? Sí. A lo contrario, puede al contrario. No, pero, digamos, la hinchada se portó muy bien. Sí. Son todos familiares, parecería, ¿eh? Y bueno, es una familia, nosotros decimos y no es broma. A ver, digo, esto le debe pasar a Luis, me pasa a mí. Cuando vemos un hincha de estudiante en cualquier lugar, te acercás a saludarlo como que lo conozca de toda vida y te pones a charlar con él, ¿no? Esté donde esté. Bernardo, inclusive, cuando llegamos... los controles. Ajá. ¿Qué son? Usted sabe terrible, que... Terrible. Pasamos, pase, que disfrute el partido. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí. Que cuando entras a un cine, porque te atiende una hostess, no sé, o en un restaurante, hostess, te anota el número, así, en un atril, ¿viste? En un atril. Sí. Te pide el apellido, el documento, te reciben otras dos personas, se fijan en el lugar, te ponen una cintita que dice Prensa Campo en el lugar, te dice los sectores donde te puedes mover, a la vez te indican los asientos, dice puedes estar cerca del campo antes que empiece el partido, y después te corres a los asientos correspondientes, ¿no? Mira. Entonces te sentí como hasta cuidado. Claro, mira qué bueno. Bernardo, sí, contame. Estamos sentados. Sí. Estamos y está todo en hilera, ¿no es cierto? Sí. Y había dos chicos al lado mío que se pararon. Y claro, a mí no me dejaban ver la parte del arco. Sí. De la fusión, el mismo partido, ¿no? Sí. Y siguiendo, ¿no? Y le digo, chicos, por favor que no vean. ¿Usted sabe que nunca más se levantaron? Bueno. No, está bien. Luis, ¿y cómo fue, la cara de tu hijo? ¿Cómo se llama el niño? Eros. Ah, como Mancuso. Claro, cuando es el gol, imagínate. Claro. No, estaría chocho, por Dios. ¿Y cuál fue, me imagino, esa cara de tu pibe? Debe ser impagable. No, mirá, yo le hice una sorpresa porque, bueno, cumplió años,
había cumplido años el lunes, entonces sí, sí. La sorpresa fue que el mismo sábado, sí, en una cajita le puse la sorpresa escrita, sí, abrió y la sorpresa decía que hoy mismo estábamos por ir a la cancha estudiante. Y bueno, ahí saltó para otro lado, no lo creía. Y la segunda sorpresa fue que estando allá ingresamos al lugar este, ¿no? Sí, que sí. Se lo esperaba. Ni se lo esperaba. ¿Y cómo fue el saludo a Andújar que me contaste así, rapidito? Ah, bueno. Mirá, estábamos en el corralito ahí, sí, al costado de la cancha. Sí. Mucha gente, ¿no? Donde estábamos nosotros. Y Eros gritándole mientras hacía calentamiento, sí, ¡Andújar! ¡Andújar! Y la gente se reía porque obviamente que estaban entrenando y no le iba a saludar. Sí, sí. Y en un momento, mi hijo Eros se da vuelta como llorando, haciendo puchero, y me dice, no me da bola, Y yo le digo, bueno, están entrenando. Estaba el Pepi Zapa, sí, justo ahí, sí, al costado, le digo, Pepi, se da vuelta y lo saluda. Y él también lo saludó, se quedó, sí, contento. Le digo, bueno, ya está, ya te saludó. No, yo quiero Andújar, Este me va a matar, digo. Y seguía gritando, y por una de esas casualidades, sí, Mariano Andújar se da vuelta, le digo, Mariano, ahí me saluda y le señalo, sí, a él. Y agarra y le dice, con el dedo le dice, sí, hola maestro, ¿cómo andás? Le dice. No, me muero. No. Y la gente que estaba en el corralito se moría, sí, como diciendo, lo consiguió. Sí. Qué grande, por Dios. Te cuento esta última. Sí. Se fue a acostar, sí, esa misma noche, sí, lo tapo, ¿no? Se fue, sí, a acostar y me dice, ¿viste que me saludó Mariano Andújar? ¡Qué grande! Luis, ¿te parece? Sí. Vamos con las imágenes del partido con Central. Te escucho a vos, lo escucho por supuesto a tu papi, que padeció el desarrollo. Ahí estamos viendo las imágenes de entrada, algo decía el arquero Rosario Andújar, ¿no? Acá está el saludo de Domínguez con Miguel Russo. Claro. Sí. Ahí estamos con Rosario Central. Sí, ¿no? Sí. De ayer. Exacto. Bueno, sobre este partido, te puedo decir que era un partido que de riesgo, ¿no? Sí. Siempre ir a Rosario es, sí, un riesgo. Es una cancha que no va bien, no va mal. Sí. Y Central anda bien, como con los chicos rusos, sí, los ordenó bien, los paró bien. Y bueno, un partido que en el primer tiempo el equipo lo vi bien. Sí. Lo vi bien, concentrado. Ahí vamos a ver jugadas. Zucchi se pierde un gol casi. Sí, ¿no? El Zucchi fue terrible y después dos se pierde Zucchi, ¿no? Esa que da Carrizo. En el segundo tiempo, claro. El otro en el segundo, sí, tiempo. Sí, exacto. Pero el equipo, la verdad que con los cambios, habían ingresado, de acuerdo al otro, sí, partido, Lolo, sí, y Más, Emanuel Más. Sí. Y la verdad que el nivel de los dos, por decir, no a mí no me gustó. No, ajá. No, más el Lolo, ahí está el penal. Sí, el penal. Me parece que innecesario, sí, pero igual sí, no estuvo firme. No, porque sí, es cierto. Me parece que fue un partido más flojito el Lolo, que venía muy bien, ¿no? Y acá, claro, no. Y acá Mariani, ¿no? ¿Sabés cuántos penales atajó Mariano, el estudiante? O por lo menos, ¿cuántos penales? ¿Cuántos? Me parece que 11, creo. Que uno más. ¿Lo pasó, sabe a quién? A Pesano. ¿A quién? Mirá, Pesano, qué arquerazo, sí, por favor. Por favor. Ahí está el que se pierde de Zucchi. Sí. Ahí está. Claro, ya. Ahí son imágenes del segundo tiempo. Sí, ya en el segundo, sí, tiempo me parece que Central. No sé si decir aprieta más. Rodea más la manzana. Sí. No fue un dominio. Inquietante el chiquito ese, Campas. Sí. Me pareció un jugador, ¿eh? Buen jugador, inquieto. Sí. Está préstamo, muy, muy colombiano, inquieto, ¿no? Si no me equivoco. Colombiano, exactamente. Muy movedizo. Sí. Estuvo en Grecia jugando. Sí. Mira. Claro. Estudiantes bien. Ahí se equivoca, ahí se equivoca el corcho en esa, ¿te acordás? En esa. Sí, justo el comentarista estaba elogiando. Sí, elogiando. Yo digo, no, basta. Claro. Es verdad. Cómo cambia todo en un segundo, ¿no?
No, tal cual, tal cual. Vos sabés que a pesar de tener cinco defensores, sí, no la vi muy sólida la defensa cuando empezó la jugada. Es verdad, no fue tan sólido, es cierto. Yo creo que hay, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero hay como un bajón individual de algunos jugadores que se sienten colectivo, me parece. Sí, 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 porque encima con el tema de la rotación es como que se nota más, ¿no? Lo de Lolo, por un poco de falta de juego, que no juegan mucho, por ahí incide. Incide también que jugamos con 3-5 prácticamente, y nos falta un poquito de creación, que se vio cuando entró Roleis en este partido. Porque Zucchi en sí es un volante mixto, pero ha jugado también de 5, ¿no? Hay que decir muy bien Mayani Andújar, ayer muy seguro, está muy difícil, esa que rebota y que agarra contra pierna. No, tuvo aparte de 2 o 3 tapadas. Sí, muy bien. Más allá del penal, ¿no? Sí, claro. Fue muy seguro y contra Central Córdoba también había estado bien, ¿eh? Sí. Vos sabés que me parece que yo creo que hay como lo que antes decía, hay como un bajón. Yo creo que a Estudiantes además de Sobo era un volante. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que tiene que jugar con alguno que pueda tener más llegada, ¿no? Y los cuatro volantes realmente pone 3 o 4. Llámese Bastito, el Ruso Acasiva, el Corcho, Zucchi o el Principito, casi juegan de lo mismo. Claro, claro. No tenés una variante, alguien que rompa, como un Roleis, por ejemplo. Exacto. Alguien que rompa líneas, exacto, o que meta un piso entre líneas, no. Notamos que no hay. O hasta algún, te diré, como un carrilero con explosión, ¿no? Sí. No lo tenés, ¿no? Sí, un volante, no sé, te puedo decir, ejemplo, Scaloni cuando jugaba, o Aliendro, uno que rompa. Rompa, ¿no? Sí. No hay. Y a su vez creo que si se animaba un poquito más Estudiante ayer, me parece que lo podía llegar a ganar. Sí, yo coincido con vos, Luis. Lo que me parece... Sí, decime. Sí. No, es que Central atrás no lo vi bien. No. Destacaban los centrales, pero... Sí. Pone, ¿no? Sí, pero bueno, cuando el Estudiante apuró un poquito y tuvo algunas muy claras, fue por más error nuestro individual que por el trabajo defensivo de ellos, ¿no? Que no fue un gol. Claro, no, pero fíjate que entró Roleiser y cortó sus 3 gambetas. Sí, claro. Entonces, sí, sí. ¿Qué dice? Igual es como que a veces le falta 10 para el peso, ¿no? Aunque es un gran jugador, no cabe duda. Porque cambia de ecuación cada vez que juega Winter, ¿no? A mí me gustaría verlo un poquito más adelante, con más peso en la media luna del área. Pero bueno, ¿no? Como alguna vez fue Capria, ¿te acordás? En el Nacional B, que antes jugaba como Rodolés, más volanteando, más en el medio. Y después Mariano Russo dijo, no, juega acá, ¿no? Y ahí se cansó de hacer goles, hacían fules, ¿no? Y que eran buenos. La diferencia que yo le noto con Capria, que por ahí Capria era más lento, pero tenía una mejor pegada. Sí, apuntaba y era gol. Sí, por ahí era hasta lagunero, pero cuando se apuntaba era gol. Es verdad. Bueno, vamos a ver, después vamos a charlar, Luis, después vamos a ir hasta y media, después vamos a tomar un pequeño descansito, unos minutos, vamos a cambiar de Zoom, ¿no? Por esto te contaba antes. Y después, bueno, nos queda analizar lo que viene, ¿no? Tenemos ya el sábado con Racing, un partido chivito, ¿no? Donde Racing vino levantando, pues ya vamos a charlar. Y después me gustaría tu opinión, que seguramente sos un observador del fútbol en general. Y también vamos a preguntar a Nicolás, ¿no? El Barcelona, Ecuador y estas cosas, el fútbol... No, a ver cómo, con qué equipos nos vamos a encontrar en lo que es la primer 16ª Copa Sudamericana, ¿no? Así que bueno, después vamos a hacer. ¿Tenés el podio, Luis, de Estudiante Central? Sí. A ver. El podio para mí es Mariano Andújar, claramente. Sí. Sin duda. Después me gustó
te puedo decir que me gustó el corcho, me gustó Me parece que tuvo un muy buen primer tiempo el Rusito. El Rusito sí, también. En el segundo lo vi como... Sí, en el segundo ya me parece que... Sí, como que capaz se cansó, ¿no? Porque corrió muchísimo el primer tiempo. Pero sí, comparto. Está bien. El Rusito también podía estar tranquilo. Sí. Era una buena oportunidad para Méndez, pero sí. Bueno, hablando de lo que no me gustaba, ¿no? Sí, era una buena oportunidad. Para Méndez, pero bueno, sí. Volvió a la normalidad. Ahora, Luis, digo, la gran incógnita de tenemos todos hinchas de Estudiantes. Son 11 titulares y tenemos 2 o 3 suplentes, porque pone 4 suplentes en el banco y sería lo mismo, ¿no? Porque de la cantidad de suplentes que hay, solo entran 2 o 3, todo partido. ¿Cómo ves? Es verdad, para mí por ahí era un partido para Palavecino, ¿viste? Sí, para pensé que iban a Palavecino o un Zapiola para tener un poco más la pelota o juntarse con Rolaiser también, ¿no? Para crear un poco de fútbol. Pero sí, no hacen muchos cambios y la verdad que con los jugadores, con el plantel, para mí corto, por lo que vos justamente mencionás, me extraña que no haga más cambios. Sí. Yo escucho mucho, ¿no? Radio Provincia de Mediodía y era unas preguntas ayer en el vestuario, ¿no? Que hoy, bueno, estaban hablando eso, ¿qué pasa con los suplentes? Porque después del resto no entra nadie. No, ni Pellegrino. No. Entra Méndez, que bueno, que fue titular, pero si no es un cambio casi seguro. Carrillo, si no es titular, lo mismo. Y este pibe Godoy. Godoy, claro. Pero sí, no. La verdad que no sé por qué. Y hasta Domínguez mismo marcó la conferencia de prensa, ¿viste? Terminó. Tuvimos desacople, como que reconocía también, ¿no? reconoció algún temita que... No aprovechó. No. Igual... Hoy creo que algo charlamos, Luis, así rapidito. Si hubiera hecho el gol de penal, yo no sé si nos daba nafta para empatarlo o poderlo dar vuelta, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo. Sabés que son esos típicos partidos que tiene dos y Estudiante no lo levanta. Nicolás, pregunto a tu papi, ¿o vio? ¿Pudo verlo ayer el partido? ¿Cuál? El partido de Estudiante con Central. Resumen, Bill, el resumen. Ah, bueno. ¿Y qué le pareció? No, me gusta cómo se quedó. Sí. Además que los delanteros no tienen mucha chance de gol, ¿no es cierto? Mirá vos, y cuánta razón tiene, ¿eh? Porque, uno dice, bueno... El error esto, el error otro, no hay mucha chance. Sí, es verdad. Digo, vos sé cuántas chances tiene Luis por partido. Son muy poquitas, cada vez que tiene en Boca, pero son muy pocas. Pero campo, bueno, pero campo lo toca bien, hace buena circulación de pelota. Sí. Pero arriba no llega. Mirá vos, en 10 segundos... se nota su hijo Luis cómo define las cosas y ahora noto, está el palo, está de la astilla. Comentó mejor que yo en 3 o 4 años. En 10 segundos, espectacular análisis. Luis, vamos a ir a una pequeña pausa. Sí. Marcelo Palacio parece con la mirada. Muy bien, ahí está tira, bueno, ¿viste? Como... caprichosa. Está bien, vamos a ir a una pequeña pausa y después charlamos un poquito... de lo que se viene, fin de semana, como decía Racing, la semana que viene, Barcelona, Ecuador. Vamos a ver, ¿te jugás por un equipo para el sábado? Bueno, lo dejamos para después de la pausa. Dale, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos en Bilardeando, charlando con Luis y Nicolás, ellos desde el populoso distrito de Merlo. Bueno, ya. Carolina Centurión. Con nosotros llega Carolina Centurión. ¡Oh!
que soy dueño del tiempo. Mi padre me ha enseñado cómo habitar en el viento. No tengo días ni fechas porque soy dueño del tiempo. Porque soy dueño del tiempo. Soy moco y sangre pura. Mi reino es la comida que entre la monte perdura. Porque soy dueño del tiempo. Soy moco y sangre pura. La Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. ¡Qué lindo! ¿Cómo me gusta la música pincharrata? Y antes de arrancar, ¿qué pareció, Nicolás? La hinchada, los papelitos previos, las canciones, el cantar permanentemente, ¿cómo vivió? Nosotros estábamos a nuestra derecha, teníamos todos, digamos, los reales, todo el hinchada brava ahí. Sí, sí. Se la pasaron cantando, pero todo el partido. Sí, está emocionante. No paran en un segundo, muchachos. No tiraron para nada. Sí, ahí tenemos un par de representantes, ¿no? Lucio, Juaco y un par más de pibes que... Va, los chicos de Marco Pan estuvieron por ahí también. Nosotros ya nos da el cuero, ¿vio? Nosotros vamos donde parece que es una postal, la 55. Y estamos ahí. Ahí. Claro. Bueno, Luis, contame. A ver, se viene Racing. Vamos primero con la academia, que empezó a levantar un poquito. Igual lo vi con San Lorenzo, un poquito, y después flojito y poco. Sí, tal cual. Es un equipo que había empezado muy bien. Sí. En la Copa y todo. Después tuvo un bajón bastante pronunciado. Sí. Un equipo que trata de jugar bien, ¿no? Sí. Gago había puesto una impronta de juego, con buena circulación. Ahora Matías Rojas no está, pero era el desequilibrante, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, y hay un jugador más que va a faltar, que siempre es Estudiante o Vacuna, que es Jauche. Jauche, ¿no? Tal cual, en Argentino Junior, en Aldo Civi, donde en Sacachispa, en todos lados. Bueno, donde fuera. Tal cual, sí. Así sí, que... me acuerdo, lo quiso traer Sabela, me acuerdo. Sí, sí, buen jugador, pero bueno, por suerte no juega porque fue expulsado. Claro, claro, pero no, es un rival, es un grande, vamos a decir. Sí, igual digo, tanto ellos como nosotros, no sé qué equipo vamos a presentar, porque Estudiante... ¿Qué juega? ¿Semana que viene? ¿Cuándo? Martes juega. El martes, ¿no? Así que... Martes contra el primer partido allá. Claro. Sí, que sea mí, el domingo, no. Ya está volando, me imagino. Sí, por eso. No creo que ponga jugadores como para va a jugar en la altura ya. No, sí, no, no creo que se arriesgue a poner los 11, ¿no? Sí, bueno, para mí una locura, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Claro. No, por ahí rota como hizo un poquito. Sí. con Rosario Central, ¿viste? Sí. Yo si fuese Domínguez, por ejemplo, si lo tengo a Zucchi,
Sí. Porque Sosa no llega y yo no lo pondría, no sé. Yo lo cuidaría un poco más. Después, Baluarte es atrás, bueno, sí. Romero viene jugando mucho, yo no sé si sí. tampoco... Bueno, me parece que justamente eso que vos marcas, que viene jugando mucho, se salvó de que no le saquen la roja con Central. Me parece que se pudo haber ido expulsado, ¿no? Sí, mira, en esa jugada yo creo que si llamaba el VAR, pensé que iba a llamar el VAR por esa jugada. Y ahí sí, estamos sentenciados. Pero... Tenemos un mensajito a Arturo Montenegro que dice que os estoy escuchando. Bueno, por lo menos mínimo, ¿viste? No, un fenómeno, amigo. ¿Qué mandamos una pronta recuperación. Sí, totalmente, eso esperamos. Creo que va a haber rotación, dice. Sí, yo no tengo duda. Ahora, ¿quién? Y bueno, jugamos ayer, sí. No sé si ya hay un equipo definido, porque bueno, sí. Hay algunos jugadores que lo van a esperar. ¿Llega Godoy, el marcador de punta para el martes? ¿Qué se sabe? Yo creo que está entrenando liviano, todavía no está con un ritmo de primera como para acelerarlo. Lo van a llevar de a poco, máxime que Mancuso está cumpliendo, ¿no? Pero sí, tampoco lo tenemos que matar a Mancuso porque claro, los partidos claro. Vamos a matar. Y pero puede jugar, sí. No sé si es un partido para que juegue Orbe, por ejemplo. Te iba a decir. A mí me parece que sí, que no estaría mal que debute. Claro, así. Claro. A ver, ¿nos animamos a tirar un equipo? Así con media rotación. El arco me parece que va a ir Andújar, no creo que lo ponga Zappa. Sí, sin duda, porque bueno. No tiene tanto cansancio, digo. Puede haber roce, ¿no? Uno toca madera claro. Que no se lesione, pero bueno. Un imponderable. Ojalá que no, pero bueno. Andújar. Entonces decimos, 4 ni Godoy, ni quien lo reemplaza, que sea Osman Cuso. Vos decís que vaya Orbe. Y yo lo pondría. Sí. Yo lo pondría, total. Dejás en el banco poner a Mancuso, sí. En todo caso. Sí, sí. Pero tiene que descansar un poco. Viene jugando seguido y a ritmo a full, ¿no? Sí. A ritmo a full. Yo creo que va a ir con línea de 5. A mí me da esa impresión, ¿no? Jugar con Racing. Sí. ¿Y quiénes eran esos centrales para vos, Luis? ¿Algún descanso a alguien? Y yo le daría a Romero y que entre el alto, ¿cómo se llama? Guasone. Tienes a Guasone para jugar, sí. Que puede jugar tranquilamente. Sí. Núñez podría jugar, para mí Núñez podría jugar. Sí, es un pibe, ¿no? Tampoco... Claro. Bueno, claro, hay que ver Lolo, que bueno, ¿no? Ya tiene una edad. Está bien que es cierto que ahí uno es como que no corre tanto, pero también es mentira, ¿no? Porque vas a cabecear, son casi 70 meses y tienes que volver, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, como no venía jugando sí. Lolo, por ahí... Por ahí es cierto, ya tuvo un descanso. ¿No? Podría jugar. Está bien. Está bien. Sí. Bien, entonces sería Guasone, Lolo y Núñez. ¿Qué hacemos, Benedetti o más? Si es por gusto personal, prefiero Benedetti, pero no, si más va a jugar en Ecuador, si Benedetti va a jugar en Ecuador, se lo pondría a más. A más. Bien. Vamos con el medio, ahí tenemos... No. Varios, pero bueno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Corcho? Y Corcho está jugando todo el partido. Sí, claro. Y eso, la verdad, eso está jugando muy bien, Corcho. Sí. Es un motorcito. ¿Hicieron jugar a Corcho? ¿Quién? Y si lo juega Corcho, ¿quién? Te agarré. Sí, buena pregunta porque... No está Piñeiro, por ejemplo, ¿no? Que me parece que hoy sería un número opuesto ahí. Exactamente. No está Piñeiro. Y bueno, tenés al ruso. Para mí, uno de los dos va a descansar. Está bien. Para mí. Está bien. Y posible. Sí, hay. No sé qué edad tiene el Corcho, pero tampoco es muy grande, ¿no?
anda por los 30. El corcho, ah, 30, ¿eh? Bueno. Bueno, por edad, entonces lo dejamos descansar el corcho. Por Rusito, sí, más joven. Sí. Claro. No, aparte, el corcho viene jugando muy seguido. El que todavía me parece que no está es Sosa, así que va a tener que jugar Zucchi o no sé. Zucchi está a un nivel bajo, ¿no? No sé cómo ves vos. Sí, no, tal cual. Es como que le falta esa confianza que tuvo con Sino que sí, verdad. Se rompió. Sí. Le falta esa. O sea, como. Digamos, creérsela, ¿no? Creérsela y ser el patrón del equipo, ser el que manda el equipo para adelante, ¿no? Sí. Parece que perdió eso. Sí. No sé por qué, si fue un poco de la falta de confianza de los partidos, claro, pero... Claro. Si lo retomas, es un jugador muy importante para manejar todo. Así que bueno, esperemos. Sí, ¿y arriba? Y arriba, mirá, yo... Para mí, Matías Godoy podría jugar. Sí. Yo creo que tiene físico para aguantarse este partido. Y arriba va a mechar con Carrillo o Boselli, alguno de los dos. Sí. Por ahí se lo guarda a Boselli para jugar allá. Sí. Perdón, me olvidé de la clave del pincher, ¿no? Rolese, ¿qué hacemos con Rolese? Damos descanso, ¿no? Rolese, mirá, está terminando, mirá. Termina fundido. Es una cosa lo que corre. Estaba en la punta que estábamos nosotros. Sí. Y terminó, se bajó las medias, se quedó así para abajo. Sí, claro. Y vinieron nuestros compañeros a levantarlo porque estaba muerto. Sí. Entonces yo no. Por ahí lo metería como con central. Le dio un rato. Un rato. Está bien. Y podía jugar para mí Sapiola o para la vecina, darle. Yo creo que sí, me parece que. A mí me llama la atención el tema de Sapiola. Es cierto que nosotros estamos al campo, sabemos qué pasa ahí puertas adentro. Pero me llama la atención que se dé tan poca importancia a lo que en algún momento fue titular, ¿no? Digo, claro. Y era primer cambio siempre, ¿no? Sí, pero lo veo medio. Un falto de confianza medio bajo también. Como que pierde una o dos pelotas y baja anímicamente, me parece que se baja. Sí. Yo le veo eso últimamente. Como pasó el último partido que entró, de local, me acuerdo. Sí. Pasó eso. Partió dos o tres pelotas y ya no se tuvo la misma confianza. Entonces creo que en lo anímico me parece que hay que trabajarlo al chico. Bien. Me parece. Yo creo que va a salir algo así, Bernardo, para mí. No tenemos mucho tampoco. No, y bueno, esto es algo que plantea Domínguez, me parece que está viendo el pago, diciendo el muchacho, si queremos apuntar más arriba, necesito tener un banco donde pueda tener 5 o 6 cambios, ¿no? Claro. Me parece que apunta a eso. Necesitamos la misma equivalencia casi del que sale con el que entra. Sí, claro. Que estén casi... Claro. Pero más que todo, ¿sabes por qué también? Sí. Para... hacer competencia en los puestos, ¿no? Sí, porque... que eso es fantástico. Me parece que algo de eso está pasando a Zucchi, pero a Zucchi está dando al revés. Esa competencia, me parece, antes cuando se sentía que era único, intocable, pues no había otro, ¿no? Jugaba mucho mejor, pero bueno, capaz algo vaya a saber. No, todo jugador tiene una caída también, ¿no? Es medio psicológico el tema. Sí, posiblemente. Pero la competencia, digamos, la competencia le hace bien al equipo. Sí, totalmente. Porque si no, viste, un titular sabe que juega, que juega y listo. Lógico, pero la competencia es muy bueno. Bueno, eso que pasa, ¿no? Salvando todas las distancias con River, ¿no? Que entra cualquiera del banco y dice, compiten. Te agarrás tres cabeza, o cuatro, ¿no? Por un puesto, tres o cuatro compiten. Te agarrá la cabeza, no, ¿cómo va a entrar este? Decía, viste, que es mejor a veces que el que está adentro, pues bueno. Claro, el que entra es mejor que el que sale. Claro, totalmente. Ahí me está escribiendo Artu, pero hace como media hora, así que vamos a tener un mensaje. A veces pasa, viste, que apunta y son dos palabras después, pero bueno, está escribiendo. Ah, acá, mirá. Acá escribió, te lo cuento. ¿Qué les parece este equipo para el sábado? ¿Eh?
Andújar, sí. Orbe, Muñoz, nos habíamos olvidado. Vos fíjate esto. Digo, sí. ¿Cómo rezábamos y poníamos vela para que Muñoz se mejore? Pues decíamos, este os va a cambiar de ecuación, este. Y ahora ni lo extrañamos con los defensores que tenemos. Eso es cierto también. Sí. Hay que ver cómo está, ¿no? Ojalá sí, que bien. Sí, claro. Pero está bueno, dice Muñoz, Guasone y más. Con línea sí. 4. Godoy. Bueno, Verón. Yo veo que Verón es para... Deia Verón. Sí, sí, ojalá sea Bruja, ¿no? Pero creo que es Deia el que pone. Pero digo, no, por los cambios que hace Domínguez, me parece que Verón lo tiene ahí, no sé. Le dice, anda, lo juego acá a Disney y volvé después. No sé qué pasa, pero bueno. Zapiola, Palavecino, Moreno y Pellegrino. Moreno que fue al banco a traerse y que hizo el gol cuando entró. Claro, claro, sí. Mirá vos. Así que bueno. Muy ofensivo. Y Artu va al frente como loco. Artu va al filetazo. Sí. ¿Viste? A mí me gusta cuando se pone a discutirle a los árbitros. Cada vez fue árbitro y se pone a piel de los jueces, ¿viste? Claro. Sí. No, pero está acostumbrado, él sabe sí. Porque sabe correr. Más que todo por Merlo sabe correr. Se da cuenta. Esto es bilardeando, puede terminando siendo, ¿no? Entre el Depo y Argentino, es una cosa de loco. Sí. Aguanta Argentino, ahí está. Ah, bueno. ¿Sí? No, le digo así porque no se puede defender, Artur. Pues, claro. Ya, qué feo eso las 4P, para disculpame. Yo. Venía, en fin. Igual Artu dice, pero viejo, ¿no tiene baño el argentino de Merlo? Pues este muchacho que hizo pis en medio de la cancha, ¿viste? De la tercera. Ah, no, de la primera, perdón. Bueno. El pibe. No, mira, te cuento. Sí, pero yo hago pis en el baño, no como ustedes. No, ya. Eso manda Artu, ¿eh? Perdón, el pibe es bilardista, no puede perder tiempo. Le dieron el bidón y tuvo que hacer el antidoping. Obvio, ahí está. Sí, nos quedan 10 minutos, Luis, Nicolás. ¿Tenés algo del Barça con quién nos vamos a encontrar el martes? Por el próximo jueves tenemos que analizar lo que pase este sábado, ¿no? Y lo que pase el martes que viene. Claro. Del Barcelona, sí. De Guayaquil, es un equipo que no viene haciendo, digamos, una buena copa. Sí. Está, digamos, es uno de los equipos más populares de Ecuador, pero sí. No está un buen momento. No es un buen momento. Siempre fue un equipo de invertir dinero como apuntar más a lo internacional. Pero en esto creo que ha clasificado, pero no le está poniendo muchos cañones. Siempre se pone como pero el tema de la altura. ¿Hay altura donde se juega ahí? En Guayaquil, sí, hay un poco, no es Quito. Claro, ¿no? Claro. Pero hay altura. Está bien. Y de local siempre fue un equipo de cuidado y fuerte, ¿no? Sí. Creo que si vamos allá con bien parado, con una línea de 5, y esperamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ellos sí que van a querer sacar diferencia, ¿no? Venir con una diferencia. Van a querer hacer allá. Claro. Creo que si nos paramos bien, como nos venimos parando de visitantes, como Tragantino, bien paradito, con una línea de 5. Está bien. Con los volantes metedores y con algo arriba que puede pescar Boselli. Sí. Te digo que podemos lastimar, un empate o un triunfo podemos. Bueno, me gustó. Y acá creo que es la de ganar, ¿no? Che. Mucha humedad, dice Artu, que todos los años va para allá. Pensé que lo de Artur. No, lo dice Artur, es cierto. Dicen que hay mucha humedad. Que eso afecta un poquito. Porque además tenés muchas horas de vuelo. Vio que eso al jugador lo perjudica un poquito, ¿no? Sí, también es cierto. Está bien que ya pasamos, digamos, esperamos
me pueden sacar los chilenos, pero sí. Bueno, por un, creo que por unos minutos me tocó allá. Sí, es verdad, es verdad. Es cierto. Pues, y después, no, no digo después porque nunca festejamos antes, pero ya está la Copa Sudamericana y dice que el que gane Barça y Estudiantes se encuentra con Goiás. Con Goiás, exactamente. Y si no me equivoco, sí, después de ese partido, el que gane, sea Barça Estudiante contra Goiás, le tocaría con Universitario, si no me equivoco, de Perú, o Newell's. Así que puede ser un partido entre argentinos. Bueno, lógico, hay que pasar todas esas instancias. Toda esa maraña, claro. Pero bueno, vamos paso a paso. Sí, totalmente. Como dijo ese profeta futbolístico que alguna vez fue técnico del Pinche. Me acuerdo, ¿no? Bueno. Estamos llegando. Sí. Al final quiero consultar a Nicolás. ¿Cómo ha pasado, Nicolás? Muy bien, Regio. Bueno. Me gusta el programa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me imagino que está ahí en la casa de Luis, sé que si no me equivoco usted vive enfrente, pero me imagino que Luis lo invitó a comer unas pizzas ahora, algo. Sí, somos seguro. Vecinos, estamos mateando acá, entre vecinos, estamos mateando acá. Muy bien, muy bien, muy bien. No me diga que hizo llevar facturas. Y todo lleva todo. Bueno, Nicolás, un placer, la verdad que un placer. Agradezco muchísimo que nos haya contado toda la experiencia vivida, ¿no? Estudiantes en uno, experiencia fútbol, ¿no? Experiencia campo, la verdad es fantástico. Muchísimas gracias. Sí, Bernardo, muchas gracias a usted. No, por favor. Gustó el programa, muy lindo, ¿eh? Bueno, ya se lo vamos a mandar a Luis, así lo puede compartir usted también con su gente querida y demás, ¿eh? Luis, bien, amigazo, bien. Te cuento, mirá, me dice acá Artu que viene a perder 3-1 con Emelec, el Barcelona de Ecuador. Sí. Así que bueno. Y no creo que esté cuidando jugadores. No creo que esté cuidando jugadores. No. Supongo que no. Y les cuento que también me está siguiendo desde la luz mi compañera María, así que mandamos un beso grandote. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Cierre, saludos a quien usted desee en estos momentos, por supuesto, mandar el mensajito, saludo, que usted quiere. Bueno, generalmente, bueno, a toda mi familia, a todos los amigos de Estudiantes, a todos bien. Compañeros de trabajo que hoy se nos suspendió Fulvito, y a mi hijo Eros que quiere ir un día ahí al programa, así que un día lo voy a tener que llevar. Pero cómo no, por favor. Que hoy se entera que estuve, me mata, se entera que estuve, me mata. No, algún día está bien. Te voy a llevar para ahí. Sí, ahora cuando venga el tipo más lindo ahí. Agosto, septiembre, ¿no? Que viene el tiempo más lindo y ahí de paso lo llevamos a comer unas pizzas de paga Arturo, dijo. Obviamente, siempre Arturo está presente ahí. Muy bueno. Arturo, qué lindo. Bueno, hoy no pudo estar, pero la verdad vi una foto. Parece que dio una piña. Perdón. Sí, diga. Pues a Arturo que se recupere y a Carlitos. Y, sí. Bueno. Sí. A vos también que sea programa. No consulté. Nos vemos. ¿Vas el sábado, Luis? No, el sábado no creo. No creo que vaya. Dale. Te toca descanso. No pregunto, Nicolás, en qué anda su hijo, ¿vio? No pregunto. Bueno, Luis, un abrazo grandote, lo mismo a Nicolás, por supuesto, lo hacemos intensivo a Eros, ¿no? Que pasó un momento mágico, y a todos, a Eli, a Daniel, el paisajista, a Mario, que pido disculpas, no pasamos a Publi hoy, ¿viste? Porque mi hijo me iba a entregar algo, entonces dije, no me lo diste, no te ha pasado, no, mentira, pero Mario, ahí está, mirá, Pampero, qué lindo, uso intensivo, gracias, Lea. Mario Di Marco, @gmail.com. Ahí está el WhatsApp también. 11-6381-0929. Ahí está. Así que ya en cualquier momento, cuento, Luis, vamos a estar sorteando algo que nos envía este
amigazo. A ver, tengo otros mensajes. Hola. Ya, rapidito, quedan 3 minutos. Hola, a todo lo que conforma el programa Bislardeando, perdón. Les hablo, amigo de Bernardo, Johnny Iriarte. No sabe lo que es, un chico que fue conductor de un programa que hace una pasantía. Conductor del programa El Semillero. Es un programa acá de chicos de escuelas especiales, de una escuela especial, donde vienen casi 10, 12 chicos a hacer un programa de radio que generalmente hablan de fútbol y hablan de muchísimas cosas y está muy bueno. Muy bueno, mirá qué lindo. Que se emite todo, pasa el chivo, ¿no? Que se emite todos viernes 14 a 15 horas, está muy bien. En esta hermosa radio con la conducción de Johnny Iriarte y los compañeros profesores de escuela Niveladora, un lugar para vivir, así se llama, Luis. Bien. Lo estoy viendo por el Face, dice. Qué lindo, mirá qué lindo mensaje, ¿eh? Meo mal, lo vi ahí al vuelo y sigue mandando harto. Él piensa que vamos hasta las 11, ¿viste? Dice, mejor que el brujo va a pronosticar. No, no sé a quién se refería, pero ese es el cambio por el brujo. Ah, me imagino. Buenísimo. Bueno, gente, sí, ya os vamos. Nicolás, Luis, un placer haberlos tenido y ya os vamos a encontrar, por supuesto. La semana que viene, como siempre, no está abierto para que Luis esté, o ya Nicolás, que es un invitado nuestro. Así pues, que charla. Me parece que sacó el puesto. Me parece que con esos 10 segundos que dijo eso, me parece ya que... Le ponemos serrucho a Nicolás. Le tengo la pelota acá como... ¿Te gusta? De Gómez Palacio. Sí, sí. Dase a él que se la lleva y hace jueguito ahora. Bueno. Un gran saludo, Bernardo. Gracias a ustedes. Nos vemos dentro de una semana con mucho más Bislardeando. Ojalá ya con Artu Montenegro, con Carlos Resende, con Luis De Vitti, con todos los que quieran participar de esta apuesta de en escena de este programa Bislardeando, toda información pinche para todos pinchas de la ciudad, de la región y del mundo que quieran comunicarse con nosotros, la puerta está abierta. Hasta la semana que viene, gracias Lea, nos vemos y ojalá que sea con 2 triunfos, el sábado con Racing, el martes con Barcelona de Ecuador. Chau.